Omar Aguilar, buenos días y bienvenido. Adelante con tu información. ¿Qué tal, Carmen? Gracias, buenos días. El presidente Enrique Peña Nieto realizó un recorrido por el puente Coyuca de Benítez, que se desplomó en dos partes durante la crecida del río del mismo nombre a consecuencia de las lluvias que dejó la tormenta Manuel. Ahí se metió el río con parte de su gabinete para verificar los daños causados a la infraestructura carretera. En el lugar, el titular del Ejecutivo Federal se comprometió a la reconstrucción total de la vialidad que avanza de Acapulco a Zihuatanejo. Por lo pronto, dijo, se construirá un puente militar para que fluya la circulación vial que une a Coyuca de Benítez con el puerto de Acapulco. Vamos a reconstruirlo, como eso va a tomar algunos meses, vamos a hacer un puente provisional, que eso nos tomará de 8 a 10 días, secretario de Comunicaciones. Presente, señor. A ver, presente. Oye lo correcto. Sí, señor. De 8 a 10 días. De 8 a 10 días, un puente provisional. De 8 a 10 días tendremos un puente provisional. Se llama Puente B, pero por la técnica que así se llama, será un puente provisional. En tanto reconstruimos todo este puente, que es la principal vía de comunicación que tiene toda Costa Grande. Antes, en medio de exigencias de alimentos, agua y servicios, además de la reparación del propio puente carretero que une la cabecera municipal de Coyuca de Benítez, el presidente Enrique Peña Nieto llegó al poblado de San Jerónimo, ubicado en la Costa Grande, para supervisar los trabajos de apoyo a afectados por la tormenta Manuel, en compañía de los secretarios de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina, Comunicaciones y Transportes, y el director de la Comisión Nacional del Agua. El titular de Ejecutivo arribó en helicóptero y de inmediato fue recibido por decenas de habitantes damnificados y otros más que llegaron de poblaciones vecinas en demanda de alimentos y servicios médicos. Carmen, el reporte que tengo, vamos ahora con mi compañera Natalia Estrada. Gracias, buenos días. Será esta semana cuando la Comisión de Derechos Humanos del DF haga entrega del primer cargamento de artículos y comestibles recibidos en su centro de acopio al municipio de Tlapa, Guerrero, donde serán distribuidos a través del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, a fin de apoyar a la población afectada por el paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Los artículos requeridos principalmente por los pueblos Nasabi, Nepa, Naos, Nancoe y mestizos de la región de la montaña y la costa chica de Guerrero son leche en polvo, frijoles, arroz, lentejas, maíz, sal y azúcar en bolsas de 1 kilogramo, sopa de pasta, consomé de pollo en polvo, entre otros artículos. El organismo local reiteró su llamado a la solidaridad con las personas damnificadas en las entidades afectadas por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, para lo cual mantendrá abierto su centro de acopio por tiempo indefinido para recibir víveres y artículos de higiene personal de lunes a domingo a partir de las 9 y hasta las 18 horas. Ahora vamos con información de Rosario Coutinho. Gracias, buenos días. Para informar que autoridades norteamericanas colaboran en la investigación de la masacre ocurrida el pasado domingo en la comunidad Loma Blanca en Ciudad Juárez, informó el gobernador de Chihuahua, César Duarte. Declaró que la aportación de agencias norteamericanas es de intercambio de información y trabajo de inteligencia para dar con los dos presuntos responsables de este crimen. Al mandar sus pésames a las familias de las 10 víctimas, dijo que es lamentable este hecho que luta nuevamente a la frontera y se comprometió con los dedos a que no habrá impunidad en este multimicidio. En tanto, en la comunidad Loma Blanca se encuentra de luto. La Fiscalía General del Estado entregó los cuerpos de las víctimas a sus familiares, los cuales son velados de sus viviendas. Las familias exigen justicia por este asesinato y pidieron a Dios que pronto les permita perdonar a quienes cometieron esta masacre. Ahora vamos con mi compañera Angélica Melina. Gracias, buenos días. La Cámara de Diputados aprobó en lo general con 455 votos a favor y posteriormente en lo particular con una modificación la minuta proveniente del Senado en materia de control de deuda en estados y municipios al rechazar el ajuste hecho por los senadores de la República que plantearon crear una comisión bicameral para objetar y sancionar la deuda de estados. En caso de que estos utilizaran recursos federales como garantía, los diputados tendrán que devolver el documento a la colegisladora. El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, el diputado Ricardo Anaya, explicó que al eliminar el párrafo cuarto de la fracción octava del artículo 73 de la norma, añadida precisamente por los senadores, el futuro del proyecto que permitirá evitar el sobreendeudamiento en estados y municipios tiene dos opciones: que los senadores aprueben lo que se determinó en San Lázaro y el proyecto vaya ya a los congresos de los estados para seguir con el trámite legislativo y la declaratoria de constitucionalidad, o bien que el proyecto tenga nuevos ajustes y quede de plano congelado hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.
En este debate, los legisladores de todos los partidos reconocieron que los gobiernos estatales han abusado del mecanismo de la deuda que debería de servir para el desarrollo regional. Vamos con más información de nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Gracias, buenos días. El juzgado cuarto del distrito otorgó un amparo de efecto a favor del Bertel Gordillo Morales en contra del auto de formal prisión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por una mala integración de la averiguación previa. El Consejo de la Judicatura Federal informó que pese a esta resolución, la ex lideresa magisterial no gozará del beneficio de la libertad y tampoco ninguno de los coacusados, José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez. Aclaró que la resolución del impartidor de justicia en lo que respecta al delito de delincuencia organizada fue debido a que la gente del Ministerio Público de la Federación carecía de los requisitos de forma que vulneran en perjuicio de los quejosos, ya que existían imprecisiones en la acusación y la conducta atribuida a cada uno de los implicados en circunstancia de lugar, tiempo y ejecución. Lo mismo acontece en el auto de formal prisión por lavado de dinero, ya que la PGR no precisó una hipótesis delictiva ni la intervención de los ahora quejosos. Carmen, hasta aquí la información.